y eso generó en el primer año 50 millones de dólares, en vez de los 34 que el gobierno decía que era. Y con eso se pagó la deuda del centro de convenciones que disfrutamos en la isla. Y con eso disfruta el Puerto Rico Convention Bureau de su presupuesto porque está garantizado. Mientras más turistas vengan, el buró genera 9% de eso. Ese es un modelo bien similar a otros destinos. Y hoy el impuesto está en 64 millones de dólares. Y ustedes dirán, pero esa islita. Señores, la islita solamente tiene 14.000 habitaciones de hotel. Y de las de grupos y convenciones son 10.000. Así que imagínense el potencial de hacer un buen esfuerzo de lograr impuesto hotelero. Tenemos nuestras desventajas, la política se metió en el medio y algunos de ustedes supieron que en su momento alguien quiso tomar los fondos del Buró de Convenciones para otra cosa, pero regresó. Aquí tienen en pantalla otros ejemplos del porciento que se cobra en otros destinos y los presupuestos. Aquí a su inmensa mayoría son alianzas público-privadas. Y como estabas explicando, que una vez el dinero regresa a las arcas del Buró, se convierte en dinero privado. En muchos de estos casos, el dinero que viene supuestamente del gobierno, o sea, lo que paga el turista, en los buros se aseguran que inversiones como, por ejemplo, la nómina que se paga, no se paga del dinero que llega del... No es para gastos fijos. Se paga de los dineros que el buró logra recaudar de manera privada. ¿Por qué? Porque aunque es una alianza público-privada, uno, o es un fideicomiso, y se percibe como privado, no te pueden reclamar que estás usando el dinero para la parte de nómina y así proteges a los empleados que están dentro. Pero hay un error porque como caso exitoso, Santiago, el 19% es el IVA. Y el problema antes de ir a... Claro, el problema que tenemos nosotros es que para Chile no puede existir un impuesto específico para un fin específico. Por tanto, hay un solo impuesto, que es el IVA, y no hay más, y no puede haber más, y no se va a inventar otro más. Entonces el gobierno es el que reparte a su antojo lo que tiene que hacer. Bueno, te lo agradezco y lo verificamos, pero también está el... Correcto, porque también el de México es el IVA, o sea, esto está mezclando... Está mezclando temas, entonces está la mitad, es un poco... Si está equivocado eso. Lo que sí les puedo decir es que Guadalajara, ahí está, y aquí está Luis Felipe. Guadalajara tiene... en su presupuesto para la promoción, el doble que lo que México país destina a la industria de reuniones. Nada más así. Guadalajara, a través de su impuesto, tiene el doble, alrededor de 8 millones de dólares, para postular, para generar el doble de lo que México país destina a la industria de reuniones. Nada más así. Sí. Solo te cuento también, les cuento un poco la experiencia de Guatemala, lo veo como caso exitoso y lamentablemente no puedo decir mucho que sea exitoso. 22% está mezclado el 10% del IVA y el 10% de impuesto hotelero, que sí es obligatorio en Guatemala, y 12% del IVA. Ahora, el 10% que se recauda va directamente al Instituto Guatemalteco de Turismo, Íntero, es el INGUAT. Ellos son el ente regulador del turismo en Guatemala, el ente promotor, el ente todo. Este dinero no va ni al buró ni a ninguna otra asociación. Hay dentro de la ley orgánica del INGUAT una prohibición para que ellos lo trasladen a una asociación como una contribución. El año pasado se logró un apoyo para el Buró de Convenciones en el pago de la dirección ejecutiva del Buró. Ha sido el único apoyo que se ha dado como en dinero. Entonces, el problema aquí ha sido que la dirección del INGUAT la decide el gobierno. Y dependiendo del gusto del director, así va la promoción. Entonces, tuvimos un director que le encantaba la pesca, y entonces fue a lo que más apostó y fue turismo de pesca. Tuvimos a uno que le encantaba la boda y entonces ahora se volvió un destino de bodas. Entonces, con cada director y cada jefe de mercadeo va la lucha del Buró de Convenciones a decirle por qué es importante este turismo. Entonces, a veces no nos entienden y así nos dicen. O sea, literalmente, Miriam, esa es su actividad, yo no se la entiendo. Y es cuestión de seguir y seguir y seguir luchando. Entonces, no tenemos, como decía Miguel, que si el 20% de los ingresos de los turistas viene al sector por el sector de turismo de reuniones, no es esa misma inversión la que hace el INGUAT en este sector.
Entonces es una lucha continua para que se apoye. ¿Cómo apoyan ellos en promoción? Es decirle, mire, por favor, pague el piso de la feria, pónganos el montaje, denos un video, pero es pedir y pedir y pedir para que hagan por el segmento y luchar contra los otros segmentos que ellos creen ser más importantes. Entonces, pues ese es el caso y no nos hace exitosos el tener ese 10%, lamentablemente. Por eso sigue.